como todos esperaban, el cambio de mando vendría a ser de gobierno de esta ciudad. Se cumplió con una emoción tremenda, con un entusiasmo, lo vivimos nosotros, apenas podíamos entrar. ¿Por qué quedaste afuera? ¿Pero cómo pudo quedar afuera mi notera? Bueno, no había lugar. Ustedes habrán apreciado que la cámara de nosotros estuvo presente en todo momento, pero muy ajustado. Pero ahí tomamos todas las imágenes que pudimos y de esta manera despedimos al amigo Bernués, el intendente Bernués, y recibimos al amigo Cáfaro, el nuevo intendente de esta ciudad, de cual esperamos que él y su dirigencia cumplan con todo lo prometido, que sabemos lo va a hacer. Así es, un nuevo intendente, una nueva esperanza para la ciudad de Zárate. Y la muchachada que lo votó, ¿eh? La muchachada que recordemos que acompañó en esto. Acompañó bastante, así que Cáfaro, ojo con los pibes, pusieron la confianza en ustedes, amigazo. Señor Cáfaro Osvaldo Raúl, juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de intendente municipal del partido de Zárate, para el cual habéis sido elegido observando la Constitución y las leyes. Sí, juro. Muchas gracias. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, profesor Manuel García Blanco, señores presidentes de bancadas, señor Intendente Omar Bernués, señor Intendente Aldo Arrigui, señor Intendente Francisco Bugato, señores consejeros escolares, señores concejales, señor senador nacional Rubén Giustiniani, compañero y amigo, muchas gracias por estar presente. Señor Julio Pinto, intendente de Paysandú, muchas gracias. Autoridades eclesiásticas de las Fuerzas Armadas de Seguridad, señor representante del sector industrial y del agro, medios de comunicación, del comercio, sindicatos, instituciones intermedias, compañeros, amigos de los distintos partidos políticos, vecinos de Lima y de Zárate. En primer lugar,
Quiero agradecer al vecino que el pasado 28 de octubre votó por un cambio en la ciudad y a las fuerzas que me acompañaron en el acuerdo cívico y social, al socialismo, al ARI y a la Unión Cívica Radical. Pero además, a muchos independientes y personas de otros partidos políticos que me han acompañado desde hace mucho tiempo. Quiero agradecer a los demás candidatos y a los demás partidos políticos que han hecho que en esta ciudad se discutan ideas de cómo mejorar la calidad de vida de la gente. Quiero invitar a todos los zarateños y limeños a participar para transformar la ciudad. Es imprescindible aplicar medidas concretas de modernización administrativa municipal para conseguir una administración moderna, ágil y eficaz al servicio del ciudadano. La nueva organización que pretendemos, la coordinación entre las distintas áreas, la programación y la dirección por objetivos será una de las claves de nuestro trabajo. El municipio que hoy pretendemos llevar adelante y gobernar se basará en jerarquizar al empleado municipal, que es el motor de todos nuestros proyectos. Así empezaremos a que la capacitación del empleado público no sea una excepción, sino una regla general. Queremos que la carrera municipal sea un hecho y no una mera promesa. El municipio deberá tener lugares limpios y confortables para desarrollar más placenteramente todas sus actividades, para sus empleados y para todos los habitantes de nuestro partido. Estamos trabajando para que en forma inmediata se implemente el reconocimiento como organización sindical a la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, en el ámbito municipal. Hablamos de acciones concretas. Así elevaremos a la brevedad al Honorable Consejo Deliberante el nuevo presupuesto municipal.